Good evening. Hi, good evening. Hello, good evening. Hi, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome to our second class. How are you? Fine. Great. Happy. Excited. Good. All right, welcome. Welcome to our English class. This is our class number 2 of beginners 4. Yes? Correct? Is that correct? Of course. Welcome. It's time to start studying, time to start practicing. So, I see some people already celebrating for Christmas. Okay, we have to finish actually this course before Christmas. We finish, when do we finish the course? When do we finish the module? ¿Ya revisaron? December 24th. We wish you a Merry Christmas. No. December. Según su email, según sus fechas, ¿cuándo deberíamos terminar este curso? December 22. December 22nd. Aprox. 22nd, sorry. Yes, approximately 22nd. It's like almost the last chance to send the activities. But the classes officially should finish by December 19th, I guess. If I'm not wrong, if I'm not mistaken, let me double check. December. Oh, actually, yeah, December 19th. That is going to be the last class. On December 19th, we say goodbye and we see you next year. Okay, we say Merry Christmas and we enjoy. Well, welcome. How was your day? ¿Cómo les fue este día? Good day, so-so, very hard, very difficult, very busy, very tired. Escriben en el chat, ¿cómo estuvo este día? Con una o dos palabras me lo puedan describir. Easy, relaxing, fun, crazy, awful, stressful. So-so. So-so. Exactly. Escriban en el chat. La consigna es, how was your day? ¿Cómo estuvo ese día? Y ustedes escriben, good, relaxing, exciting, very tired. All right. Me too. The story is the same. Yes, today we have the preparations because tomorrow is Thanksgiving. And in the foundation where I work, we celebrate Thanksgiving. So we are preparing a lot of things for the celebration. Very heavy. Exactly. You see, two words. Very difficult. Very heavy. Mm-hmm. Another description. Todos tienen que describir su día on the chat. How was it? Very well. Okay. Not bad. That's great. Al menos Claudia had a very good day. All right, let's see. Uh-huh, very well. Very tired, very heavy. So tired, so exhausting. Okay, so difficult. What else? What else? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir cómo estuvo su día? We are warming up. So start using your vocabulary in English to describe your day. How was your day? A little heavy, exciting, fun, productive, all right, very tired, very busy, complicated, stressful, difficult. Cuéntenos, ¿cómo estuvo su día? Write down on the chat. Type. Type.
Typing is a very good strategy to learn English, actually. Exciting, cool, nice, interesting. Veamos. Como algunos no nos han escrito cómo estuvo su día, a los que ya nos escribieron, pues ya no les vamos a preguntar, pero a los que no nos han escrito, sí les vamos a preguntar. Vaya, Elizabeth, Jacob, Claudia, Jocelyn, Eric, Sergio, Elio. Ya no les vamos a preguntar, pero, for example, Valmore, how was your day? Fine, thanks. Complicated. So-so. So-so. No so bad, no so good. All right, vaya, pregúntele a Lailin. Repítamela por la... ¿Cómo excelente! Yo le he estado diciendo, how was your day? Ah, how was your name, Lailin? Your day. Your day. At work. At work. My day was very tired. Very tired. All right. Nice. Let's see. César, pregúntele Lailin a César. Okay. What was your day? How was your day? Good evening. Hello, Lailin. Hello. Laila, the daughter of the president. I was very tired. Yes. Very tired. How do you say, tuve que madrugar? I had to get up early. I have to get up early. Get up? Get up early. Get up early. Really? What time? 3 a.m. 3 a.m. in the morning? Yes. Pero para ver el soccer match, no. Excuse me? Pero para ir a trabajar o para ver el soccer match de la World Cup, Qatar. No, I'm going to the hospital because really? Tuve que donar sangre. I donated blood. For surgery. Excuse me? Alguien va a tener una cirugía, surgery. Sí, el papá de una amiga. Really? Mm-hmm. So you have to be at the hospital at 5 a.m.? Yes, yes. And you have to travel a long way to the hospital? A long way. From? Yes. From San Miguel? No, from Lourdes, Colón. From Lourdes to San Salvador? No, La Libertad. I know, Lourdes is in La Libertad, but the hospital? Nah, the hospital is San Salvador, MQ. Okay, so you have to travel from Lourdes to San Salvador. Yes. But because of Los Chorros, you have to be very early. Lo bajé como que no era nada, por esto. Como un tobogán. A slide. Okay, be careful. Thank you. Be careful. All right. Yes. Nice. ¿A quién no le hemos preguntado cómo estuvo su día? Who hasn't participated? Levante la mano. Vamos a apostarle a la honestidad. Hi, Daniel. How was your day? Good evening. My day was very well, thank God. Thank God. Thank God you have a good day. Because today at work was a good day, but it was really busy. We had so many activities. Today was the last day in the foundation with the students, normal classes. Tomorrow we had the Thanksgiving celebration, and then they only come for different events, and that's it. So today we have the last evaluation. They were evaluated in reading. Well, it was good.
All right. ¿Quién más? ¿Quién más no nos ha contado? How your day was. How was your day? ¿Ya todo? Perfect. Perfect. Good. Good participation. I'm not very convinced. But anyways, vamos a tomar la attendance. Attendance. Today is? Ajá, ¿quién me dice el date? Today is Sunday. Wednesday. Today is Wednesday. True. Today is Wednesday. All right. Let me see. We are going to have this attendance on Wednesday. Okay. Balmore. Yeah. Thank you. Carlos Emilio. Not here. Cesar. No, César here. Claudia. Hello. Aquí estoy. Hello. Yeah, I'm thank sorry. You. It's all right. Daniel. Present, teacher. Thank you. Edwin. Edwin Alexis. Not yet. Emerson. ¿No ha llegado Emerson aún? Eric Armando. Present. Good evening. Imer. Good evening. Imer. Bueno, si Imer ni ayer no se conectó tampoco. Jacobo. Present, teacher. Hi. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Jorge. Present, teacher. Thank you. Julio. Julio Roberto, no, not yet. Carla Elizabeth. Tampoco. Lailin. I'm here, present. Thank you. Maria. I'm here. Carla Elizabeth. Carla, all right, thank you. Okay, María Jesús. Present, María Jesús. Thank you. Mario. Mario Oswaldo. Not yet. Melissa, Esther. Present, teacher. Thank you, good evening. Sergio Chamorro. Present, teacher. Good evening, welcome. Wilfredo Antonio. My goodness, no ha llegado aún. Ok. All right, perfect. Let's see what we have for today's class. First things first, let me share the screen. Oh yeah. Right here. Okay. Let's get started. Vamos a empezar. Okay, let's get started with the content from today's class. Today is the second class. So, today is Wednesday, November the 23rd of 2022. This is basic four, or beginners four, right? All right. Remember yesterday we were talking about the date, right? Okay. Solo para recordar los parámetros de evaluación en homework, assignments on the platform. Ya vamos a revisar un poco de la platform porque creo que han surgido algunas dudas. Don't worry. It's just the second class, so we must be a bit patient, right? So 80%.
homework and evaluation should be completed to approve, to pass satisfactory, right? The homework se puede encontrar en la platform. Okay. Las actividades que están en la platform, ustedes las pueden ir avanzando. También pueden ir consultando su manual. Por ahí vi que ya alguien se los compartió en PDF en el grupo de WhatsApp. Pero igual lo pueden descargar directamente de la platform. Pero si ya lo tienen en WhatsApp, es más fácil aún. Ok. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche. Esta semana yo les comentaba que debido a que no iniciamos Monday, sino que iniciamos Tuesday, obviamente va a ser una semana un poquito acortada, ¿verdad? Pero para Friday deberíamos estar terminando la primera unidad. Vamos a tratar de ser un poco rápidos. Así que el midterm. Midterm es la evaluación de mitad del periodo. Por eso se llama midterm. Yes, middle, in the middle. Está a la mitad, al medio. Entonces, para el December 2nd, para el 2 de diciembre, esta ya debería estar terminada. O sea, Unit 1 o Session 1 and 2. Y también el midterm. Yes. Yes. Luego tenemos la evaluación final. Como ya bien recalcábamos al inicio, la última clase sí se dará hasta el día 19th of December, pero para el 16th ya debería estar terminado, finalizado, el último prueba, o sea, las últimas dos unidades que serían 3 and 4 y el examen final, the final exams. Ok, aquí dice antes de la medianoche, pero ustedes no esperan a que termine la clase, si lo pueden haber hecho quizás un poquito antes. Bueno, a menos que les queden algunas dudas y eso nada más ya solo dejan como para completar. Ok, acá también recalca que el manual debe ser descargado. Bueno, puede ser descargado, pero yo sugiero que igual lo tengan en físico. O sea, ustedes pueden tomar nota, pueden subrayar, pueden poner highlighter o cualquier cosa que a ustedes les funcione para recordar esa información. So that is my advice. Los requerimientos para la platform, de la video conference, ok. Your name, your complete name. Ok, in case you are just listener, mention that you are a listener. Camera on along the whole session. And try to avoid the environment sounds, like right now. Okay, and of course, to participate in all the activities, right? So try to, you know, express, try to participate as much as you can. Aquí no hay buenos ni malos, aquí todos estamos aprendiendo. So the most important is to practice, to develop the confidence. Que desarrollen confianza en ustedes mismos y que se puedan expresar. That's the idea. So the attendance, 100%. So you have to be in the class for 120 minutes. That means 2 hours, okay? So you have to say present when you went, when you have the attendance in the class, right? So the attendance should be taken 3 times during the class, at the beginning at 8:10, at 9 p.m. and at 9:50, so 10 to 10. So you have to mention that you are present, you have to have the camera on. And the sessions one-on-one, que son las sesiones de uno a uno, que nos quedamos al final de la clase, for 10 minutes, con un participant cada día, okay? Para aclarar dudas, para pues hacer preguntas, para practicar o para reforzar algún conocimiento. Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes. All right. So when you are in Zoom, so you gotta keep mute the camera, the chat, the breakout rooms. The breakout rooms no son optional. It's necessary, okay, to practice with your partner. Si podemos, pues,
sacar la mayor ventaja de esos espacios donde solo estoy practicando con uno, me está apoyando, me está echando la mano, me está ayudando a repetir mi compañero, mi compañera, pues eso me va a crear, me va a construir la confianza para poderlo compartir con todos a la hora de regresar a la sesión general de todos. O sea, no es como ley que cada actividad que practique con los compañeros en grupo la voy a tener que volver a decir. Sería lo ideal, pero a veces eso no es posible because of the time. So, but the idea is that you practice as much as you can every time you have the opportunity to turn on the microphone and express something, all right? So les va a reafirmar que sí están o no estamos como digiriendo el contenido. All right? Acá también los recordatorios, the first week, second week, third week, and fourth week. Alguna de esta información está en español, yo se las he puesto en español, pero igual se las puedo decir en inglés. So the first session, o sea, la primera sesión, que sería la unidad que estamos cubriendo esta semana, obviamente será desde el 22nd al 25th of November. Entonces, traten de que para este fin de ya esté terminada la primera sesión, así sucesivamente, for the 2nd of December, the 2nd, for the 9th of December, the 3rd one, and for the 16th of December, the 4th one, okay? All right. Vamos. Continuar. El objective que vamos a repasar la primera parte de esta clase, el objetivo de la clase de ayer, vamos a hacer un pequeño review, porque todavía no entramos en materia para estudiar el... la estructura que nos presentaban, apenas y pudimos desglosar el vocabulary, pues porque se tuvo que hacer toda la inducción del curso. Así que complete a set of questions using count and non-count questions correctly by working in groups. And este era el example que les daba de los products que posiblemente su company o su workplace purchase. Or purchases, right? So this is an example. HR is human resources has requested in the latest purchase order buying a set of them of binders of the, for office purposes. The size, the design, the function, the acquisition place, and the storage place. So this is the information presented as an example. And then another one. Describe different features about the work products, about the products that he or she, someone else at the workplace purchase. So this is an order for paper, clips and fasteners, cleaning supplies. Yo les decía, si no tienen como muy claro qué son los products que su compañía adquiere, al menos demos ejemplos de la papelería o de los insumos de oficina, de los supplies. The office supply que se compran. En este caso, says paper, 10 rims, clips and fastener, 5 bundles, cleaning supplies, 2 boxes. So the unit prices, $50, sheets, the sheet would be $125, and the amount, 1 package. Okay, so this could be an order, right? A purchase order. All right, to do this, we're gonna study how much and how many. Bye. ¿Cuándo usamos how much? En este caso, lo delimitan en el manual a prices. Cuando usted quiere decir cuánto cuesta. How much? How much does the refrigerator cost, que en este caso es como quantity, cantidad, yes, cuánto cuesta. En el caso de la primera question dice, how much does the refrigerator weight? Es para masa, para peso, entonces uso también how much. How much does it cost? How much is the guarantee? How much does it storage? Okay, how much? Uncountable. Cuando es algo que no se puede contar uno por uno individualmente, uso how much. How much does the refrigerator weight? ¿Cuánto pesa? How much does it cost?
¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto cuesta? How much is the guarantee? Eso también es como el precio, el costo de la garantía. And how much does it storage? How much, ¿cuánto puede almacenar? Y luego nos vamos a how many. How many features does it have? How many colors is this in? How many functions does it have? How many products do you want? Si se fijan, después de how many, ¿qué tenemos? Tenemos features, colors, functions, products. Lo voy a subrayar para que lo identifiquemos más fácil. Ajá. Creo que voy a hacer una línea acá. Features, colors, functions, and products. ¿Sí? Después de how much no tenemos eso. Porque how much ya resume cuánto. ¿Sí? Cuánto cuesta, cuánto pesa, cuánto vale, cuánto almacena. En cambio, con how many necesito decir cuántas funciones, cuántos colores, cuántos productos. Entonces, por eso esto es para countable, para cosas contables. Por ejemplo, si yo le digo, how many features does it have? Es cuántas características tiene. It has 4, it has 3, it has 9. It has 7. Ahí yo puedo dar un número. How many? La respuesta va a ser usualmente en números. Yes. How many colors is this in? ¿En cuántos colores está esta? It's in 3 colors, in 2 colors, in 1 color. How many functions does it have? ¿Cuántas funciones tiene? Well, it has a lot of functions. It has many functions. Okay. Yes. In how much, en la tercera le dice how much is the guarantee. Ahí sería, ¿cómo sería en español? En realidad lo que le están preguntando es cuánto cuesta la garantía, cuánto tengo que pagar por la garantía. No está hablando también de ¿cuánto? Dinero. Ajá, claro. De un precio. Ajá. Por ejemplo, usted dice, el producto vale $300, pero tengo que pagar, no sé, $70 más por la guarantee. Y si no la quiero, la garantía, pues igual, me lo venden, pero si se me arruina, ya no voy a poder regresarlo ni nada, o que me lo vayan a reparar, porque no pagué la guarantee. Thanks. All right. Very good. ¿Algo más? Anything else? No? Sure. Yo, dígame, este, dígame. En, no sé cómo decirlo, pero aparte así como gramática, ¿qué podríamos decir que son los que van después de how much y how many? Son nouns. Vaya, después de how much, en, digamos, en terminología de gramática, no es que la vamos a ignorar ahorita, pero depende mucho más del tiempo gramatical y lo que va usualmente es un auxiliar, porque lo que nos estamos refiriendo sobre todo es a esto. Entonces el auxiliar modifica a este sujeto de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si digo, how much does the refrigerator weight? Entonces lo que necesito es un auxiliar para preguntar cuánto pesa. Igual acá, does it cost? En este caso, is the guarantee, no necesariamente tiene que ser does, porque estoy preguntando cuánto es la garantía. Ok, en este caso, lo que va después de how many, sí, generalmente es un noun, es un sustantivo. Un noun, colors, functions, products, features, eso sí. Y si se fijan, también va en ese, va pluralizado, porque es cuántos colores, cuántas funciones, cuántos productos, ¿ya? Por eso va con la S de plural. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuántos niños hay en su casa? Entonces yo digo, how many children?
are in your house? Yeah, o cuántas personas viven en su casa? How many people live in your house? Yeah. Yes. Sí, gracias. Perfect. ¿Algo más? Something else? No. Sure. Bye. Teacher. Yes. Teacher. Tell me. How much? Generalmente sería solamente para cuando tiene que ver precios o. Por lo general es precio, pero también se puede usar como para peso, para almacenamiento, porque es algo no específico, algo no contable. Por ejemplo, usted la masa de peso de algo, o sea, no es algo que usted va a contar uno por uno, simplemente da una cantidad global después de pasarlo en una unidad de medida. En cambio, los colores sí pueden haber 3, 4 colores. Por eso uso how many. Sir, excuse me. Ahí me confundo yo, fíjese, porque cuando hablamos de how much, es para los que no se puede contar, ¿verdad? Exacto. Ah, y how many lo que es sí contable. Se puede contar. Ajá. Pero yo me he fijado que a veces hay how many. Que no se puede contar, no me recuerdo en qué, pero ahí me confunde. Es que puede pasar que nosotros pensamos que no se puede contar o que sí se puede contar y lo pensamos en español. Entonces, en inglés, las cosas que son contables y las cosas que no son contables a veces tienden a diferir un poquito. Por ejemplo, usted dice, yo me como 3 panes. Y usted dice, yo los cuento. 1, 2, 3. En cambio, en inglés el pan no es contable. Usted simplemente se comió 3 porciones de pan. Ah, el bread creo que. Ajá, pero en global el bread no es contable porque usted no va a ir a contar cada molécula de harina y de todos los ingredientes que le puso al bread. Sí. Entonces, es uncountable. Exacto, sobre todo pasa eso con las comidas. Casi todas las comidas son uncountable, a excepción de las fruits y los vegetables. Teacher, en el caso del el water, water. Similar, el water. Water, no, sí, eso es súper incontable. Todos los líquidos, todas las sustancias, las harinas, todos son uncountable. Uncountable. Es más, el dinero es uncountable porque dice, how much do you pay? How much does it cost? Y usted dice, pero yo puedo contar los billetes, las monedas. Sí, pero el dinero como tal no se puede contar. Porque nadie sabe cuánto hay en todo el mundo. Okay. Sí suele pasar. Ya vamos a ver más ejemplos. Don't worry. Bye. ¿Algo más? Anything else? Oh, ya le damos. Next. Bye. El example que tienen ahí. Vean. Si aquí hay algo. Pieces. Y estos son piezas. Pedazos. Entonces, ¿qué debo usar aquí? How much? Ajá, porciones. Como pieces of cake. Vaya. Pedazos de pastel. ¿Qué debería usar? How much o how many? How much. How much. 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 ¿Seguro? How much porque... How much porque no conocemos cuántas. How many. Aquí entramos en el dilema. Yo les dije, si aquí tienen un noun que ya está en plural, entonces usamos how many. Puede decir how many animals, how many children, yes, how many books, how many computers. Que algo que sí se cuenta. Entonces, vamos a fijar, sí, a fijarnos en eso sobre todo. Acá está el money, lo que yo les decía, money, aunque lo tengan acá, no se puede contar, exacto. Va, lo vamos a resolver esto con un grupo de compañeros y luego cuando regresemos lo comparamos todos. Lo tienen en su manual, pero igual yo les puedo compartir el screenshot, that's not a problem. Y here we go. Resuélvanlo y compárenlo.
Hello. ¿Lo lograron terminar? Sí, ya lo terminé. Wow, that was super fast. Es que yo lo descargué y en la tarde me estuve viendo. Ah, tú, all right. Me preguntas, teacher, como lo del uso de la batería. Ajá. Yo la batería la puedo contar, pero por decirle así, en porcentaje, pero no la puedo contar por decir una batería, dos baterías. Exacto, ajá. Entonces, está hablando cuánto de carga. Ajá, entonces ahí sería como algo incontable, ¿verdad? Yes, how much. Uh-huh. Ay, teacher, yo estuve fijándome porque dije yo, no puede ser que llegue a la clase sin saber. A cero, También, teacher, tenía una duda. Fíjese que yo no sé si para esto aplica, porque a mí me habían dicho una vez que los árboles eran incontables, porque no se podían decir, hay 1,000 árboles en el planeta Tierra. Entonces, no sé si ahí, por decirlo así, no sé si ahí aplica para eso. En realidad sí se pueden contar. Quizás lo que no se puede contar podría ser la madera. The wood. Okay. Ajá. Pero los árboles sí, yo los puedo contar, decir 1, 2, 3, 4, 5 trees. Los que veo. Sería como para un... Ya la materia prima de la madera del árbol, eso sí ya no se podía. Ah, okay. Perdón, los tuve que llamar de regreso, pero yo sé que no lo habían hecho. Sorry. Vaya, los que ya habían tratado de hacerlo muy bien, pero igual, ahorita vamos otra vez para que lo logren comparar y puedan tomar nota. Solo era para decirles que sí pueden compartir pantalla si ustedes lo quieren hacer. It's all right, no problem. Okay. Y si alguna vez se me olvida, como... quitarle el check aquí en la security de Zoom para que ustedes puedan compartir, pues igual me pueden mandar un message y yo lo habilito, all right? Okay, here we go. En el 3, sí. En el 3, how much también. En el 3, sí, how much. Uh-huh. How much. Is the battery. Okay. Y en el 4, hours. Este how, es many. Hours. How many. Uh-huh. Hours. En el 5, how much? How much? Porque es incontable, por así si no me acuerdo. A ver si por el, ajá, porque el dinero es incontable. Pero ahí me confundo yo. Dijo que el dinero o los billetes. Ah, no. Sí, el dinero que no se podía contar. Los billetes. El dinero no en general en todo el mundo. Así dijo, así literal. Ajá. Sí, ajá. Sí, aunque sí. Yo pienso que sí se puede contar. Yo también. Yo igual. Pero es que yo creo que son los billetes los que podemos contar. Pero como ahí es con función de palabra. Yo ahí bueno, sí. Pero bueno, es que ya. Como. Será. Y el 6 sería how many. Ahí termina. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque tiene el artículo en plural, gallons. Correcto. How much? Ahí sí no le entendí muy bien con how much o how many. Pero sí, el dinero es... Es incontable. Ajá, entonces me imagino que es how much. How much. Las 6 con how many gallons of water does this need? Sí, how many. Habla de los galones de agua. Sí, está bien. Allí sí creo que se puede contar. Uh-huh. Sí, porque está diferente cuando habla, solo hubiera hablado de agua. Ajá, como cuando... how many water...
in the sea, creo, algo así, como cuánta sí. agua hay en el mar o en el océano. Correcto. Pero era diferente. Sería how much water. No sé. In the ocean. In the ocean. Oh. Pero ajá, como son galones, creo que si se pueden contar, podría ser un how many. Sí, como how many, está bien. Sí. Pero piezas, así se dice, pieces. ¿O cómo? Piezas. No, no sé. No sé cómo se dice. Yo creo que sí se dice pieces. Fíjese que yo había entendido que en la pronunciación, en las vocales, como que cuando había una I y una E juntas, la primer I, bueno, la I, se pronunciaba como una A. Pero no sé si sea así. Bueno, busquemos a aquel que todo lo sabe. San Google. Pieces. Ah, sí se dice pieces. Ah, pues sí. Pieces. Se escucha más fuerte la E. Y ni, la E no se pronuncia. Ajá. El auxiliar. Acuérdase sí. que el is es el puede ser el auxiliar, porque es un verbo, es el verbo to be, es como un... El verbo to be. Uh-huh. Entonces sí sería, sería how much. Ajá, how much. Bueno, ahí uh-huh. vamos a ver. Ah, pero sí, parece, creo que sí es how much. Igual sí. que la 4 sería how much. Parte también, sí. A ver. How much do this book cost? Books cost. Mm-hmm. How much is the battery life? Dijeron ahora. Battery. Y está, y la palabra weight está en sí. Weight, pero. Ajá, pero en este caso, como se nos deja esa duda, si es aún más. How many? Porque está en realidad teniendo una cantidad exacta. Mm-hmm. How many? Sí, porque how many do you have? I have $5. Mm-hmm. Pero podría ser las dos también, pero no sé si la pregunta. ¿En qué momento sería how much? Pero como dice que la cantidad de dinero nadie sabe. Pero aquí sí podemos decir que sí tenemos una cantidad. Y eso es lo que le he entendido yo de. Mm-hmm. Pero no sé. Emerson. ¿Alguien más que el? Que refuerce. Bueno, yo creo que con eso. Vamos a ver ahí. Done. Correct. All right.
Okay, how much or how many? That's the question. How much, how many? How many? How many pieces do I need to ensemble this? Yes. Yes. How many? Number two. How much? How much? How much? Cost. How much? Right. How much? How much? Three. Is the battery life of this computer? How much? Yes, how much? Four hours do I charge? How many hours? Money do you have? How much money? With money siempre va a ser how much. Por eso decimos, how much does it cost? How much is it? How much do you pay? Yes? Yes. Esto de hecho de practicar how much es muy válido cuando usted está relatando. How much do you want? How much do you pay? How much do you think? Yes. So you go like, how much, a lot. And gallons of water? How many? Porque tiene la unidad de medida de galón. Exacto. Si solo fuera water, ahí sería how much. How much. Yes. Pero si tiene bottles, gallons, liters, glasses, ahí sí es how many. Porque lo que está contando son las unidades de medida, no el agua en sí. Exactly. Perfect. Vaya. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos con how much o how many con la comida. Quiero ver cuántos how many, cuántos how much. Es un pequeñito ejercicio que igual en el mismo grupo donde estaba lo pueden discutir. Yo se los voy a compartir ahorita un screenshot y ustedes igual lo pueden compartir pantalla si así lo desean. Solo es como rapidito porque obviamente la unidad nuestra no se trata de comida, pero es como para aclarar un poco el how much y el how many. Right? Hola. Hola. ¿Puede compartir? Ahorita la comparto. ¿Se ve? Sí. La primera. Siento que es how many. No. Much. Ah, bueno. Soda, do you drink? Ajá, how much. Entra el dilema porque si es cantidad, como es bebida, dijo que no se podía contar, pero si es exactamente la lata. Sí, ajá, si dijera lata o algo así, sí, sería how many. Sería how much. Sí. Cinco. Entonces digamos que solo sería
Los mangos sí se pueden, sí se pueden contar porque están separados. Las galletas también. Las galletas también. Ajá, entonces, el cereal no, el azúcar tampoco no se puede contar. El cereal no, ni el azúcar. Ajá, eso sí no. Uh-huh. Entonces sería, digamos, los huevos, las galletas y los mangos. No puedo ver los mangos jamón, sí. Así es, así sería. Y todo lo demás sería jamón. Sí. Ok. Sí, porque está preguntando cuántos mangos hay en el. En el de, en la canasta. Así en la. Exacto, sí. Uh-huh. How cookies do we have in the jar? Y también dijo ella que tendríamos que fijarlo si están en plural, y ahí los huevos están en plural. Las galletas también. Y las galletas también. Ajá. Y los mangos. How much? Ajá, porque no podríamos decir medio, queda medio litro de leche en la refri. Sí, correcto. En la tercera sí, how much también. How much milk is there in the refri? A ver, en la tercera... En la segunda es how many. Sí, en la segunda es how many. En la cuarta creo que es how much. Uh-huh. Porque no podríamos decir necesitamos medio, sí, media botella o algo. Sí, no. Ahí se dice, sí, how much. How much. Oil do you need to fry the nuggets? ¿Sí? El arroz también, ¿no? How much? Sí. Sí, porque no podemos contar cada granito que nos comemos al día. ¿Verdad? How... A ver. La sexta, ¿cómo? Creo que también es how much. Sí. Mayonnaise. Do you need to make salad? Sí, porque no nos especifica si es con cucharas. Cucharadas de mayonesa, tal vez. Para el caso de las galletas, sí sería. En los cursos anteriores sí ponía. Terminaba la clase y ya podíamos ver, nos mandaban la copia del link para poder ver, repasar alguna duda que nos haya quedado del tema. Yo hice la pregunta. No sé si tal vez nos va a dar. O sea, más que todo como un repaso para. Porque yo tenía la costumbre de estar, veía la clase otra vez por cualquier cosa y completar alguna duda que tenía. Pero no sé ustedes. Perdón, Mr. Elio. Sí, sí, de hecho se debe hacer así. Ajá. No, no tuve la oportunidad de consultarle al técnico porque les comentaba que tuve un día bien ocupado, pero sí, el técnico es el que lo hace. Entonces, ajá, yo por eso le dije que consultara en el grupo para ver si él le respondía ahí. Pero si no, yo igual le voy a consultar mañana, pero sí se debe ir subiendo cada clase. Ah, ok. Ajá, de hecho, yo sí lo subí, pero el hecho de ya subirlo a la plataforma sí ya es trabajo del técnico. Ah, yo pensé que usted era que subía la clase. No, el maestro lo sube, pero a YouTube. Ajá, YouTube, esa es la clase que decía, sí, yo. O sea, ajá, lo que él hace es anclar el video que está en YouTube a la plataforma. Wow. Uh-huh. Pero todavía no está, ¿verdad? Por ejemplo, la de ayer. Fíjense que yo revisé hoy y no lo había hecho, pero espero que ya mañana sí, quizás lo va a hacer de dos en dos la clase, pero idealmente sería de cada clase.
Sí, teacher, yo lo decía porque yo a veces, digamos, esa vez. No, y tiene trabajo, toda la razón. Tengo un, este, digamos, o sea, alguna cosa, por ejemplo, ahorita, digamos, uh-huh. Puede pasar a otro tema. ¿Sí? Pero puede ser que, además de alguno, ya ves, uno por, tal vez por pena no preguntó, entonces. No, y está bien, entonces, está bien para que no se le acumulen, así, porque sí, de hecho, es. Hoy vamos a empezar a otro tema. Ah, entonces ya queda por lo menos repaso a uno y le queda un tiempecito en el trabajo. Sí, pero ya, sí, así. Pero sí se le tiene que subir cada video. Ay, okay. De hecho, ahí estaba el espacio, no sé si lo notó, pero no, no estaba el video. Sí, ajá, ya, sí, ya no vamos a compartir la pantalla de la plataforma, esperemos que ya lo hayan hecho. Ok, teacher, gracias, sí. Muy amable. Don't worry. Finish. Yes. I think so. I think so. Yes. Usted con confidence diga, yes, I do. Yes, I did. Vale, como les decía, solo como para ampliar un poquito, ¿verdad? La perspectiva, porque les decía que este concepto, obviamente, la lección del manual lo ubica con features, características y cosas de purchase product, ¿verdad? Products that we purchase, pero se hace mucho más obvio con ese tipo de cosas. Vamos a ver. Ahorita les comparto. En la primera que le pusieron, how much or how many? Soda. Soda, ¿verdad? Ajá. Si no dice este, cans, the bottles, entonces ustedes dicen how much. How much soda do you drink every week? All right. Eggs. How many? Ya tenemos hasta el plural, ¿verdad? Y tenemos el noun, que son eggs. How many eggs do you need to make an omelette? Milk. How much? How much milk is there in the fridge? How much milk do you drink every day? Right? Oil. How much? Yes, that's right. Okay, rice. How much? Les decía, toda la harina, la sustancia, los líquidos son how much. A menos que usted cuente los containers o las unidades de medida. Bottles, cans, spoons, ahí sí. Okay, how much rice do you eat every day? How much mayonnaise, right? How much mayonnaise do you need to make a salad? Mayonnaise. Cookies. How many? Aquí sí, porque las cookies son contadas, o posiblemente de contar separadamente, right? All right. How many cookies are there in the yard? Oh, sorry. Yo cookies. I'm hungry. Yes, how many cookies do you have in the yard? Okay. Mangoes. How many? How many mangoes are there in the basket? Cereal. How much cereal? Right. And the last one, sugar. How much sugar? Okay, how much sugar did you put in the tea? All right. Ahí estamos. Eso es un poquito más fácil de identificar en la comida. All right. So,
Vamos a pasar el attendance y esa sería nuestra segunda attendance de esta sesión. Veamos. Valmore. Presente. Thank you. Carlos Emilio. César. I'm here. Claudia. Present. Daniel. Present, teacher. Hi. Edwin. Present, teacher. How are you? Emerson. Present, teacher. Hi, good evening. Eric. Present, teacher. All right, thank you. Jacobo. Present, teacher. Hi, good evening. Jocelyn. Present, teacher. Thank you. Jorge. Present, teacher. Thank you. Julio. No está Mr. Julio, he's not here. Carla. Carla Elizabeth. Present. Thank you. Present, teacher. Lailin. Present, teacher. Thank you. Maria Jesus. Present. Thank you. Mario Oswaldo. Present. Hey, good evening. And Melissa. Present, teacher. Thank you. Sergio. Present, teacher. Thank you. And Will. Fredo. No llegó Mr. Luna. All right. Vaya, déjenme un chancecito, solamente quiero ver qué pasó acá con la plataforma. Just a minute, please. ¡Tarán! ¿Qué creen ustedes? ¿Que los sueños se cumplen o que no se cumplen? Claro que sí. Of course. Es Navidad, el espíritu, la hermandad, la paz. Así les digo a mis estudiantes de la fundación, trabajo con adolescentes y les digo, vaya ya, el espíritu que les salga de la bondad, porque mañana es el día de acción de gracias, entonces tenemos que promover, ¿verdad? Aquí está, mister. Veámonos nosotros mismos. Vaya. Ahí estamos nosotros en la nuestra propia pantalla. Ay, qué bonito se veían ayer todos con la cámara, ¿eh? ¿Sabe? Sí, creo que le tomo un poquito de tiempo a subirlo, pero don't worry. It's gonna be every day. All right? Vaya, ahí está. Nos agarró distraída, teacher. Well done. Vaya, pueden ver sus propios videos, obviamente, en su plataforma si quieren repasar algo. Ahí está, perfecto. Bueno, sigamos. Let's continue. Hasta ahorita, ¿qué tema hemos visto? Una vez. And how many? How much? How much? How many? How much es para? Incontable. Uncountable or no countable. Cualquiera de las dos formas de llamarlo es lo mismo. Uncountable, no countable. ¿Y el how many es para? Countable. 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 Countable nouns. All right. ¿Qué parte nos quedamos acá? Vamos a hacer este exercise. Y ahora iniciamos con una conversation. ¿Ya descubrieron dónde está esa conversation between Sam and Aaron en su manual? Yes. 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 ¿Qué tiene esa conversación en negritas? Has to. Esta conjugación es tal cual en español. Tengo que hacer algo. Es mi responsabilidad hacer algo. Me dice, ay, tengo que ir al súper. Es igual. No es de tener, de poseer algo, sino que es mi obligación hacer algo.
¿Ya? Entonces, Aaron dice, the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to explore. Querido teacher. Thank you. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift. But ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to. Okay? But lo que estamos diciendo en esta conversación, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, para algunos subjects, para I, you, we, they, es have to. I have to complete this report. I have to be in the office at 7. Pero para he, she, va a ser has to. Okay? Por eso es que ustedes ven ambas formas en la conversation. I, you, we, they have to. He, she, it has to. All right, one more time. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? The lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to. All right. Voy a dejar de compartir un momento solo para mostrarles dónde deben encontrar esta conversation. And of course, in your manual, right? Mm-hmm. Está justamente acá. All right. It's right here on page 11. Right? Excuse me, teacher. Yes. No, no, excuse. In the sum, mm-hmm. Where does he have? Aquí en este caso, where does he have to? Ahí yo sé que es he, pero es una pregunta. Entonces, como ya tenemos un auxiliary, ya no necesito conjugar. Lo dejo tal cual. All right. Bye. Aquí se había, creo que error de dedo, se había quedado corto. So she's going to say, okay, they can use it, then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Esta parte creo que en el screenshot no me salió, así que I'm sorry, my apologies. O sea, la última parte donde dice, I'm going to tell Max and Ivan what they have to do, que es lo que ellos tienen que hacer. All right. Teacher. Yes, tell me. Una pregunta. Cuando dice the new material use arrive, ahí se traduce como, porque yo lo leo como el nuevo material solo llegó. Usted dice acaba de llegar en español. Has just arrived. Just arrived. Es justamente acaba de llegar en la mañana. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, teacher. No problem. Bye. Before, antes de que ustedes empiecen a practicar la conversation, pueden igual describir, describe the different products your workplace works with. ¿Con qué productos trabajan en su empresa y dónde son almacenados? For example, si yo les fuera a compartir, I am not into, o sea, yo no trabajo directamente en el área, pero I know, o sea, sí tengo una idea. I work in a company that manufactures shoes. And of course, they work with different products, with raw material, with leather, with glue, with plastic, with soles, with boxes for packaging the shoes and everything.
And where are they stored? Of course, the final product, the finished product, is stored in a warehouse. They have a big warehouse where they store the shoes that are sold here locally in the country and the other shoes that are exported to different countries around the world, mainly the United States, I guess, and well, all over Central America and some countries in Europe. O sea, aquí no te van a dar una gran descripción, pero sí comuniquen un poquito con qué productos trabajan en su empresa. Puede ser que directamente ustedes trabajen en esa área o que alguna idea tengan, ¿verdad? Y luego vamos a practicar la conversation. Si antes de irnos a practicar la conversation, a alguien no le queda claro algo de la conversation en sí, del vocabulary o de la pronunciación, puede consultar en este momento. Clear? Cuando estemos practicando, vamos a ver. Vaya pues. All right, no problem. Ok, vamos a trabajar con alguien más. Ok, another person. Dani, una consulta. ¿Tiene dificultades para unirse a los breakout rooms? Sí, teacher, no sé por qué. Cuando es la función de su dispositivo. No sé, cuando le di unirme, me sacó de la plataforma. Sí, eso estaba viendo. Porque puedo dejarle a alguien para que practique con usted acá. Ok. Uh-huh. Vaya, déjenme ver. Pero ayer no tuve el problema. Exacto, yo vi. A ver qué pasó. Intenté ingresar tres veces y las tres veces me sacó. True. Veamos, intentemos y si no, pues yo le regreso ahí. Y si lo regreso a la main session es para que practique con Daniel, no vaya a estar de... ¿Por qué me sacó la teacher de mi breakout room? Usted será el seleccionado. All right, the chosen one. Let's go. Hi, ya compartió la imagen la teacher. La descripción primero. Bueno, entonces vamos a esa primera. Ok. Describe. Bueno, ya se lo compartí. Describe where. Mm-hmm. A ver, en la empresa donde yo trabajo, different products are stored in, a ver, déjenme la formulo bien, a ver, se almacena, ¿cómo?
las almacenamos en boxes. Boxes, no boxers. Sodas, juice, plastics. Sugar. Carbón, no sé cómo se dice. Carbón. Ajá, no sé. Sí, solamente eso recuerdo ahorita. Hi, I'm sorry, I doesn't cannot watch either purpose in the company. We are a service company. Mi compañía es un servicio, no sé si eran productos que la compañía vende o lo que ellos compran para suministro, eso sí no lo entendí. Cualquiera de las dos, no importa, que sea producto de venta o lo que usted compra. Ajá, porque si es producto de venta, ellos, como es de servicio, no tenemos productos en venta, sino que es un servicio que brindamos. Okay. O tal vez los productos que se compren para hacer esos servicios. O sea, en base a dónde se guardaban los materiales que se compraban. Según lo que veo, el que vi ahí es, ¿cómo se llama? Que dice es, describimos el producto de nuestro guarda de trabajo. Ah, ok. Tenemos que describir el producto. Ya, yeah, ok. Ah, pues yo había interpretado mal. Yo porque no leí. Yo me he equivocado. O no sé si me... O César, no sé, tú puedes decir, ¿no? Algo ahí. No, que igual había entendido lo mismo, que con base a lo que nosotros comprábamos y a dónde, si lo almacenábamos o si teníamos algún lugar donde almacenarlo, de acuerdo al ejemplo que tiene ahí el conversation. Ajá. Porque the new material just arrived in the morning. En mi caso, we manufacture food for animals, farm and pets. Nosotros usamos soya. Flour, harina de soya, maíz amarillo, como the raw material como digamos de a granel, como principal, ¿verdad? De ahí van otros componentes, igual siempre material. No, ¿cómo se llaman los clips? No, shepherd. ¿Qué palabra? Clips. I don't know. Ah, okay. En mi oficina creo que sería. Describe dónde los diferentes productos dice de tu trabajo como que son almacenados. Por ejemplo, en tu trabajo, Jacobo, ¿dónde?
¿Cuál es el procedimiento que llevan de almacenaje ya finalizado? Bodega, pero ahí no sé. Es el warehouse. La bodega es el warehouse. Ahí sí no sé nada. Los productos de qué hacen en tu trabajo. Sí, pero no sé cómo los almacenan ellos. Como yo estoy en presupuesto. No estoy en producción. Okay. Sí, se la compra, se compran cero, sí, en barra. Al menos que tengan un área de distribución diferente. Es que como son departamentos. Entonces, no estoy ahí. Okay. No, yo le digo, en el caso de nosotros, ¿va? Por ejemplo, María, que conoce la planta. Tienen como un tipo de compartimiento en el mismo lugar, pero son diferentes departamentos. Entra por bodega, sale por bodega, pero por un área diferente, que es exportación. Por ejemplo, los productos, por ejemplo, digamos, boxes, que serían cajas, son almacenadas en bodega, supplies en bodega, químicos, que serían químicos en bodega. No sé, algo más. Yo pensaba que era como describir el producto que hacemos, pensaba yo. Por ejemplo, ahora que tenemos camiseta, que tenemos calzoncillos, no sé. Algo así me imaginé yo, que íbamos a hablar del producto que... ¿De cuál? De cualquiera. Creo que ya. Con eso, ¿verdad? Si quieres, practicamos la conversación contigo. Baker's paper. Baker and paper in... tarima, no sé cómo se dice. Porque different forms your pets. En tarima. Sí, o sea, en tarima se escriba los peques de paper. Como tipo niveles. Tipo niveles se van escribando, se van poniendo. Y se mantiene la historia. Is posteriormente a transform a different format of the paper is in 18 for 23 inch or 8 for 11 inch different media de cort the paper. No sé si me entendieron, o sea, se corta lo que se pide, lo que quieren para el corte de papel en diferentes medidas pulgadas. ¿Ya? Son los más comunes, 11 por 18 o 18 por 24 o 25. Son los cortes normales de papel. Posteriormente, is in the matching para printing. ¿Ya? No more. Ok, yo creo que nos van a sacar, que parece. Hay otra área donde se guarda el café, cuestiones que utilizamos nosotros para la alimentación. Ok. Bueno, ok. Gracias. Aunque no lo podemos decir en inglés todavía. Un par de clases más, espero que sí. Sí, los enlaces son los que cuestan a veces, aunque las palabras uno las pueda decir, el enlace de cómo hacer la oración es que cuesta. Exacto. Bueno, ya estamos regresando entonces. Ah, ok, ya. Personas que le ponen su estima a todos sus espacios, desde los que usan lo natural hasta los que le dan su toque único a la
que mantienen vivo lo clásico y los que piensan que la vida es para allá. All right. Welcome back. All right, let's see. We're going to ask for volunteers to say the conversation. Okay, who wants to participate? Okay, Edwin? And? Yeah, teacher. And Melissa. Okay, Edwin, you are Aaron, and Melissa is Sam. Ready? Okay. Go. The new materials just arrived in the morning. Told Max that he has to start everything. Where does he have to start the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She is going to say they can use it. Then I am going to tell Max and Ivan what they have to do. Good. Excellent. Two more volunteers. Okay. Yo, teacher. All right, Daniel and yo. Great. Next time is your turn, Melissa. Oh. Don't worry. Okay, Daniel, you are Aaron, and Mary Jesus, you are Sam. Ready? Okay. Go. Yes. The new material just arrived in the morning. Tell Max that has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Great. Okay. Yo esperando la reaction de todos. Okay, Elizabeth. ¿Quién quiere acompañar a Elizabeth in the conversation, please? Yeah. Hi, teacher. All right. And then Claudia with somebody else, okay? Okay. Don't worry, Claudia. Okay. So Elizabeth is Aaron, and the partner will be Sam. Ready? I'm ready. Go. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. ¿Quién estaba apoyando a Elizabeth? Who was helping Elizabeth? Nobody. Okay, so Claudia, you do some. Okay. Where does he have to start the box? He and Ivan have to start them in the warehouse. Okay. But there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell
the secretary first. She is going to say they can use it. They I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Great. All right. Is there anybody else? No more. Okay, no problem. Don't worry. Algo que no les quede claro, algo que todavía necesiten alguna explicación sobre la conversation. Teacher, una yes. consulta. ¿Qué sí. significa lift? Lift. Uh-huh. Lift sí. es elevator. Es otra palabra para decir elevator. Ah, ok. Gracias, teacher. Sí, que tienen que almacenar todo en la warehouse. Y si la warehouse queda hasta allá, hasta el último piso o hasta... No creo que quede arriba. Generalmente quedan en los basements, los warehouse. Teacher, ¿y qué es warehouse? Es como la... Bodega. Bodega, ah. Entonces, por eso que le dice, ay, pero son muchas cajas. ¿Pueden usar ellos el elevador? Sí, sí tienen que usar el elevador, de hecho. Pero pregúntele primero a la secretaria. Teacher, ¿y cuando dice, but ask and tell the secretary first? Eso, ajá, primero vaya a decirle a la secretaria. Y pídale permiso. Como que ella autoriza el que usen o no usen el lift para las personas que llevan producto almacenarlo a la bodega. Ah, porque yo lo leía, pero pregunta y dile a la secretaria primero. Ajá, eso es un poquito redundante. Lo que pasa es que tell es como solo lo informo, pero ask es como pedir permiso. Ah, ok. Ajá, ask for permission. Ok, teacher, gracias. Uh-huh. Right. Teacher, yo me había confundido ahí con White House. Uh-huh. Pensé que era el lugar de trabajo. ¿Y storage qué es entonces? Store es almacenar, es la acción de almacenar cosas. Es la acción del almacenaje. Del almacenaje. Oh, okay. Sí, y el warehouse es el lugar. Y en el caso ahí, have to store. Tienen que almacenar. Tienen que almacenar. Sí, todo. ¿Y cuando se dice storage? Almacenaje. Almacenaje. Ajá. Esta es almacenar la acción y la otra ya es haberlo hecho. Ah, ok. Uh-huh. Y no, obviamente. Store también en otro contexto es tienda. Ajá. Usted dice the pet store, the shoe store. Ajá, pero en este contexto es una acción. Y en el otro contexto es un noun, es un lugar, un nombre de un lugar. Ok. Uh-huh. Thank you. All right, anything else? No more? No. All right, perfect. ¿Qué más hay que hacer sobre esto? Read the conversation again and circle the correct answer. Aquí nos dan oraciones afirmativas y oraciones negativas. Cuando vayamos a hacer oraciones negativas, casi que en todos los tiempos gramaticales posibles en el idioma, necesito un auxiliar. Eso ya les da una pista. ¿Sí? Veamos. Solo analicen primero. No me digan nada. Solo analicen. Max and Ivan have to or has to. Por el contexto que ya les expliqué en español, ¿para cuáles sujetos se usa have to y para cuáles se usa has to? Usted ya dice, ah, si son ambos, son they. Entonces, uso. Uso have to. Sam no necesariamente tiene que decir he ahí, pero si yo transfiero en un pronombre a Sam, voy a decir he, no voy a decir I ni you, sino que es él, pues. Entonces digo Sam. He. No. Doesn't have to or doesn't has to? Doesn't have. Doesn't have to. Si yo ya tengo el doesn't, ya no puedo decir has, porque si no estoy repitiendo dos veces, o sea, la tercera persona. Entonces ya tengo el auxiliar doesn't, entonces digo doesn't have to. The secretary, perdón, nos fuimos de la 1 a la 3, I'm sorry.
Two, Aaron doesn't have to or has to help the store. The box doesn't have to. ¿No tiene que ayudar o sí tiene que ayudar? Aquí tiene más que ver con el contexto de la conversation. ¿Aaron no tiene que ayudar o sí tiene que ayudar? Yo digo que sí porque sería bien malo. O sea, pues sí que ayúdeme. Sí. Más rápido termine el trabajo. Solo mandando a los otros dos muchachos. De cuatro mejor. Bye. Okay, Aaron doesn't have to help store the boxes or has to help store the boxes. Has to help. Doesn't have to. Ustedes y su misericordia, he has to, pero en realidad no tiene que hacerlo. No, ser, dice, no, él lo está mandando que yo creo que lo vayan a hacer. Doesn't have to. Yeah, he doesn't have to store the boxes. The secretary have to or has to say that they can use the lift? Has to, because it's she, right? So the secretary is usually a she, a woman. All right. Bueno, ya lo resolvimos aquí entre todos, así que no tiene mayor reto, pero solo porque sí vamos a hacer el drawing. Max and Ivan, have to, has to. ¿Cuál de los dos me dijeron? I forgot. Have to. Okay, Max and Ivan have to store the boxes. Aaron doesn't have to or has to help us store the boxes? Doesn't have to. He doesn't have to help us store the boxes. Bye. Aquí, solo corrección, aquí no debería ir signo de pregunta, aquí debería ir un punto porque es una oración negativa nada más, no es una question. Okay, Sam. Doesn't have to help. La otra no podría ser porque dice doesn't has. Para empezar ya está incorrecto. Yes. Entonces para ellos se ocupa el have to, ¿verdad? I, you, we, they have to. He, she, it has to. En afirmativo nada más. Porque en negativo ya vamos a entrar con lo de los auxiliares. No, pero quedémonos aquí, teacher. Too much information. Demasiada. En serio. Ya quemó toda mi energía de la semana. O sea, si yo traía ganas. Ok. Va, tranquilo. Pues. I, you, we, they have to. He, she, it has to. Affirmative. Tengo que hacer, tienen que hacer, tenemos que hacer. ¿Ya? Tal cosa. Okay. And the secretary? Has to say that they can use the lift. Okay. Vaya, en el chat van a escribir tres oraciones de tres cosas que ustedes tienen que hacer en el trabajo. Por ejemplo, I have to... Les voy a poner mi caso because I teach, so los casos... Mis examples son más de teaching. I have to get early. I have to be early at my work. I have to arrive at 7 o'clock because we have a meeting. So I have to have a meeting. I have to be in the meeting. I have to teach classes every day. I have to plan activities. I have to evaluate. Ya les di varios ejemplos de lo que yo tengo que hacer en mi trabajo. Entonces, solo tres. I have to create a report. I have to supervise. I have to check attendance. No sé, dependiendo del rubro, obviamente. Lo que ustedes teacher, me digan. ¿Esto yes. es en el chat de Zoom? De aquí de Zoom, sí. Ah, ok. Thank you.
Oh my goodness, people are having trouble with the internet. All right, we have 5 examples here already. The first one. Okay, Elizabeth says, this week I have to go to the bank. All right. I have to order the paper. I have to use the computer. I have to make photocopies for each line of production. Oh my God, you have to do a lot of work. I have to study English every day. I have to write an email on Mondays. I have to drive every week to my job. I have to walk to my work. I have to make a budget monthly. I have to go to a meeting. I have to call a shipping office, all right? I have to schedule the production of the day and supervise that the established goals are met. Oh my God, I have refactions of the machine, like, okay, cotización. What do you want to say, Elio? What? What is the meaning of I have cotización, refaction of the machine? Repuestos. All right. So you have to look for prices, check for prices for the machine parts. Repeat those nonsense. Okay, you have to check prices. Yes. For machine parts. For machine is in different parts. Mm-hmm. In. You have to purchase the machine's parts that need to be fixed. No entiendo. Sí, tiene que ser las cotizaciones de las partes de las máquinas que tienen que reparar. Ajá. Para comprarlas o también. To purchase. Comprar o reparar. Ajá, para comprar las partes y para cambiárselas. Yes. All right. Thank you. I have to make the material requirements. I have to open production orders. I have to review the budget. All right. Busy PC. I have to serve customers. I have to open programs. I have to get up early every day. I have to write the reports. I have to walk for 20 minutes. I have to report. I have to go to a meeting. I have to write reports. I have to read emails. I have to sleep in my break. That's not a responsibility, Emerson. You do it because you want to do it. Okay, I have to. Sergio, can you explain the example, please? I have to a good night. ¿Qué nos quiere decir?
No sé si su micrófono no lo ha encendido, Sergio. No, quise decir... ajá, creo que ahí me confundí. No, no hice bien el ejemplo. No, pero díganos, cuéntenos. No, quise decir que tenga buenas noches, algo así quise poner. Bien, en ese caso es have a good night. Pero eso no es responsabilidad, eso es usted les está deseando que tenga una buena noche. Okay. Usted tiene que hacer algo que usted tiene que hacer, que es su responsabilidad. Okay. ¿Yes? I have to paint the house, I have to cook the dinner, or at work, right? Okay. Mm-hmm. I have to analyze credits, I have to check emails, I have to depreciate assess, I have to work early, I have to report. I have to create a report. Exactly. I have to make phone calls. I have to read emails. Okay. Uh-huh. I have to write financial statements. I have to do the presentation of taxes. I have to supervise personnel. Uh-huh. I have to meet with the communities. I have to make a report. I have to go to a meeting. I have to sleep 8 hours. Okay. I have a question. Tell me. Digamos, cuando yo puse I have to presentation of taxes, taxes sí se dice impuestos. Uh-huh. Es que yo lo busqué en Google, pero no sé si como así Google se dice. Pero el presentation, si no tiene que decir en presentation, sino que I have to present. Porque después del have to tiene que ir una acción. Tengo que presentar. Ah, entonces sería solo present. Present, ajá. Present. Y financial statement, así se pronuncia. Sí, pero ahí tendría que ser, I have to write financial statements. Right. Uh-huh. ¿Por qué write? Por la acción. Ah, ok. Uh-huh. Después del have to, siempre una acción. Ok, gracias, teacher. Uh-huh. All right. ¿Alguien más? Escuché que tenía alguna duda. Doubts, questions. Teacher, dígame. Yo tenía una duda. Yo había escuchado algo acerca de bills. ¿Y los taxes es lo mismo? ¿O cómo? Los bills son los recibos. No es lo mismo. Sí, no, los recibos, la electricity, el telephone, water, todo eso. De los servicios son los bills. O sea, por lo que voy a trabajar. Ah, vale. Y los taxes son los que le quitan sin su consentimiento. Ajá, sí. Que no es voluntario. No. Me queda más claro. Que ni le dicen. Ah, y usted ni sabe qué es lo que está pagando realmente. A ver, una vez en El Salvador. Ay, qué sad. I know. Y dicen que otros países es peor. Bueno, pero... compenséis los salarios, ¿verdad? Por acá, neither nor, ni uno ni el otro. Anyways, después de este desahogo, sigamos. I have to sleep this night. Okay, I have to repair machines. I have to give general maintenance. Yes. Excellent. No more questions, no more doubts. Sure. Vaya, eso es porque ustedes están hablando de ustedes, de lo que ustedes tienen que hacer, pero si me estuvieran contando de un compañero, me dirían, he has to repair machines. He has to make reports. He has to make reports. He has to write financial statements. He has to supervise, or she has to read email, she has to be in a meeting, she has to prepare, okay? So, eso va a depender de quién se refieran, okay? Que tiene que hacer eso. Si usted es, I have to, ahí no hay problema. Pero si es he or she has to. Yes? Yes. Yes. So far, so good. Vamos a borrar acá. Aquí donde no quiere que lleguemos. Too much. ¿O quién fue? Emerson. Gerson, ¿cómo se llama? What's your name? Yo, teacher. ¿Por qué? Ya vi la siguiente página. No, teacher. Aquí está la explicación de afirmativo y negativo. Ah.
Todavía no tiene el manual, vean. Teacher, pero faltan ya 7 minutos. ¡Ay! ¡Qué exagerado! Tranquilo. I want to learn. Ay, no, no vamos a pasar, no me preocupe. Solo le está dando el spoiler. Bromita, teacher, bromita. Para que no pueda dormir pensando. Tengo pesadillas. Nightmares. Mamá, le voy a decir, ya viene el negativo. Affirmative, negativo en la noche, affirmative. No, teacher, una pregunta. Dígame. En realidad no vamos a tener receso en las clases. Esto es nuevo para mí, se lo juro. De hecho, yo quería preguntar, pero me daba penita. Pero es que ya me lo han preguntado ayer y yo les dije no. O sea, les digo, pero después me quedé pensando. Es más, hoy me dio así como vuelta en la cabeza y dije, a saber por qué me preguntaron eso, chistosos que son. Bien. Es que nosotros teníamos el módulo 3, teníamos really. 10 creo que eran, ¿verdad? En el 2 y en el 3 teníamos receso a las 9. ¡Qué novedoso! Entonces estamos así como directos a las 9, ya no queremos desconectar. O sea, y se salían literalmente de la sesión. Nos poníamos en pausa y volvíamos en 10 minutos. O sea, apagaban la cámara y el micrófono. Ajá. Yes. Pero les digo, es novedoso para mí. O sea, honestly, les voy a confesar, ese es mi primer año trabajando. Primer año trabajando en inglés corporativo, inglés con un sabor. Obviamente welcome. Y he tenido varios cursos con este. Bueno, de hecho, este es como que el último de este año, creo. Y nunca nadie me había dicho que tenemos 10 minutes break. O sea, casi me lo vienen a decir en Christmas. Ah, bueno, teacher, ese. En acción de gracia le estás diciendo. Por ser Christmas deberíamos detenerlo. O tal vez los otros teachers lo hacían como método de aprendizaje. Bromita. Ok. Pero bueno saberlo. No, la verdad es que yo considero que sí es bueno que se estiren, que se paren, que... O sea, pero para eso solo apaguen la cámara, el micrófono y se estiran, ¿ok? Obviamente traten de no desconectarse completamente, o sea, si se fijan, I always have the earphones. Y sí, o sea, si están haciendo trabajo en grupo, igual, ¿verdad? Pueden, si ya terminaron, que stretch a little bit, tampoco es que van a estar como estatuas las 2 horas, pero en la medida de lo posible, no deberíamos estar parando, ¿ok? Okay. Voy a consultar. let me ask. Yo cada cosa mejor la consulto. Es bueno saber que podemos hacer eso. Let me ask. Sí, yo sé, es un poco cansado. Es bueno saber que podemos hacer eso porque ayer quería alcanzar algo y no podía por estar enfrente de la cámara. Ni agua puede tomar. Yo tengo de hecho el vaso enfrente. Let me see. Wait. Se fue la teacher. Bye, teacher. Ahí se su morro. Se fue a dar el estirón que dijo. Creen que no lo estoy escuchando, ¿verdad? Nunca dejo, pero les digo, nunca me quito los earphones. So I just wanted to get my glass of water. Pero sí, o sea, solo apaga la cámara y lo agarra. ¿Ya? O sea que también podemos tomar agua nosotros también. ¡Oh! Please, deshidratado a los compañeros. El compañero muriéndose de deshidratación. Pero firme porque tenemos que estar en la clase 100%. Sí. O sea, sí, yo les dije ayer que hasta el coffee podían llevar. O sea, simplemente usted delimite su espacio de estudio y si quiere lleve su coffee, su snack. Nadie le va a decir nada. You are at home. Yo ayer quería tomar la dieta y no me podía mover. Sí, pero aquí no hay sharing, no se puede hacer compartir. Ok, hablando de compartir y de dar gracias, tomorrow is Thanksgiving. ¿Alguien sabe algo sobre la celebración de Thanksgiving? No la parte comercial, porque todo el mundo se va, es que es el pre del Black Friday. No, esa parte no. La parte histórica, la parte simbólica. El día que odian los pavos.
El día de agradecer. Adiós. Exacto. Yo había escuchado que había sido el día en que habían matado a mucha gente en Estados Unidos. Ok. Wow. Sí, wow. A veces creo que nos quedamos como con la parte sádica o con la parte oscura de algunas conmemoraciones, pero no necesariamente. El significado real es eso, agradecer las bondades que hemos recibido de nuestro creador, las cosas buenas que tenemos, por las cosas que a veces se nos olvida dar las gracias, que damos por sentadas, que ahí van a estar siempre. El aire, la vida, la comida, el techo, las personas. Y de un momento a otro, pues, puede ser que ya no estén. Así que mañana vamos a tener una pequeña reseña también, como parte de being thankful. En inglés se dice así, el ser agradecido. El buscar un momento para compartir también con los demás, porque ese fue el origen verdadero. Donde los pilgrims eran como los peregrinos que llegaban de Europa, obviamente, a poblar las tierras norteamericanas, y que se les hacía muy difícil buscar comida, sobre todo en esta época del año que para el hemisferio norte el clima exacto es demasiado extremo. Entonces los nativos, pues, y su bondad y su buen corazón, decidieron compartir. Y obviamente no es que ellos quisieran cazar a los pavos y matarlos y compartir el alimento con los pilgrims, sino que era parte, ellos vivían de la cacería. Entonces, y no necesariamente había solo pavo, habían gansos, patos y todo ese montón de aves que ellos podían cazar y así poder hacer una bonita cena y compartir con aquellas personas que realmente se estaban muriendo de frío y de falta de alimento. Así fue como todo se originó. Desgraciadamente, a lo largo de la historia lo han ido deformando y ahora se trata de comercio, de ver negocio. Exacto, y ver qué tienda vende más, qué no sé qué cosas. Pero como todo en nuestra civilización humana, las cosas a veces toman un rumbo que no es el original. Bueno, después de esta reseña histórica, vamos a pasar el attendance y recordar que ahora le corresponde a quien quedarse a la sesión de one on one, dijimos. Carlos. A Carlos, ¿verdad? Pero Carlos veo que no está. ¿Qué habrá pasado? Valmore. Presente. Carlos no vino ahora, de hecho. Entonces sería César. Teacher, ¿y eso qué significa? ¿Que se quedan ellos? Todos nos vamos a quedar alguna vez. Nadie se salva. No, vamos por orden de lista. Entonces es un requerimiento de ENSAFOR que es una sesión de uno a uno para aclarar alguna duda, alguna ayuda extra que necesite. O si en algún momento usted quiere voluntariarse, pues lo puede hacer, no esperar que lleguemos al orden de lista donde usted está. Si algún tema, algún contenido, usted dice, no, yo voy a pedir que alguien me ceda la sesión de one on one, lo puede hacer. Todos tenemos que quedarnos alguna vez, pero usted, teacher, se queda todos los días. Yes. Bueno, ¿cómo no está Carlos, César? I'm here. Entonces, ¿usted estaría en la sesión? Ok. Perfecto. Vaya, Claudia. Ya se nos fue Claudia. Present. Ah, Daniel. Daniel. Present. Edwin. Present. Emerson. Present, teacher. Eric. Ese no fue Eric. Jacobo. Present. Jacob. O sea, suena mejor como Twilight. Vaya, Jocelyn. Teacher. Hola. Sorry. Yeah. Present, no sé si se me cortó. Sí, la escuché. Ok, gracias. Espérame, se lo puse la tienda, es Eric, ¿verdad? Eric, yes. Ah, vaya, sí, ya está acá. Ok, perfecto, no problem. Jocelyn, Jorge. Present, teacher. Right. Carla. Lailin. Present. María. Aquí, teacher. Present, María. Rey, Mario. Present. Melissa. Present. Sergio. El Mr. Luna, que no pudo participar tonight. ¿Qué le habrá pasado?
bueno, good night. See you tomorrow. Nos quedamos con César. Bye bye. Good night, bye everybody. Okay. All right. Tell me, ¿tiene alguna duda o algo con lo que necesita ayuda? No, no, realmente ahorita no. Tal vez la, en el camino vamos a ir viendo. Surgiendo, ¿verdad? De pronunciación, fluidez, que creo okay. que deberíamos de practicar, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Porque bueno. así vamos agarrando más confidence. Right, uh-huh. exactly. Tell me about your experience studying English. My experience is very awesome because today I have to more vocabulary. I try to talk with more fluency. My problem is que me olvidan las cosas. I forget. I forget the vocabulary, the structure. Mm-hmm. All right. Don't worry. I need practice more. I try to talk with my friends. Good. That's a good idea to talk to friends, to chat in English, to have your cell phone in English. If you use social media, use it in English. If you watch videos, watch them in English. With the subtitles, movies, you can watch them in English as much as you can, right? But they just. The last week, the last month, I was listening video in English. In English. Nice. Music. That's a good idea. I found books in English. So you have the book and you have the audio. Or just the book. Yes. Mm-hmm. That's a great idea. Mm-hmm. Nice. And to improve vocabulary, you can find a lot of exercises online. A lot of exercises. I have me había propuesto aprender, five new words every day. Five new words for my vocabulary. That's actually a very good idea because when you commit mm-hmm. yourself, when you set your goals, and when you take responsibility for your learning, definitely you challenge yourself and you say, no, I have to do it, right? So that's a very, very good idea, actually. I mean, sometimes we expect that more people, more students do this type of activities, but unfortunately they just say, no, with the class, only with the class. But we know that it's not always enough. We always need to do a lot more. True. Yeah, great. And did you study English before this course? I was studying English in fourth grade, at least 10 months. Around 10 months? Around 10 months. Mm-hmm. I cannot pass the next level. I arrived until intermediate. Mm-hmm.
Yeah, you can say I arrived or I got to the intermediate level. That was a very good level, actually. Excuse me? That is a very good level. If you are in intermediate, it's a good level. Yes. Because here you are in beginner form. Because I can perceive that you have been studying. Yes. That you have been practicing. I need practice every day, every to build moment. Confidence, right? To sound more natural. Mm-hmm. That's a great idea. Yes. Did you check the platform? Yes, I checked the platform. Let me check. The unit one chasing a foreigner is completed. Oh wow, that's great. Did you download the manual? Yes. Nice, that's a good idea too. So we are done. We're ready to go. Yeah. All right, I appreciate it. I thank you very much. All right, you were going to ask me a question, yes? No. It's all right. I need to sleep because I need to rest. I need to rest. Nice. Yeah, I understand. But thank you very much for staying. Keep practicing. Keep improving. Okay. Good night. Good night. God bless you. See you tomorrow. Bye.